Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. ¿Cómo están? Gracias a Dios, bien. ¿Y Muy usted? bien. Bien, gracias a Dios. Aquí preparados todos, listos, ¿verdad? Para iniciar este aprendizaje y continuarlo más bien, ¿verdad? Tengo entendido que ya vienen de otros niveles, así que qué bueno, me da muchísimo gusto. Sean todos bienvenidos. Mi nombre es Delmi Figueroa. Voy a estarles acompañando en estas horas de aprendizaje. Es tal vez un horario un poco difícil, pero estamos haciendo el esfuerzo y todo. El único ganador va a ser usted. Así que su puntualidad es importante, su participación es importante, que se conecte todos los días es importantísimo porque el que va a ganar es usted. Así que les reitero la más cordial bienvenida, me da muchísimo gusto, estoy muy contenta de iniciar con ustedes, pero quisiera saber con quién estoy, quiero saber quiénes son los que vamos a estar aquí compartiendo conocimiento. ¿Verdad? Vamos a empezar por Luis Ramírez. Usted me va a contar un poquito, me va a decir su nombre, me va a contar un poquito de lo que hace, ¿verdad? Para poder conocernos y saber en qué grupo estamos, con quién estamos y las expectativas. Si me cuentan un poquito, empezamos por Luis. Buenas noches, mi nombre es Luis Ramírez y pues, ¿qué hago? Pues trabajo en Corinca, auxiliar administrativo y pues la expectativa es aprender más de lo que ya hemos aprendido. Claro que sí. Ok, muchas gracias, Luis. Continúo con Daniel Soriano. Hola, buenas noches. Mi nombre es Daniel Soriano y trabajo con el compañero Luis, ¿verdad? Estamos ahí en Corinca. Excelente, buenísimo, bienvenido. Ahora vamos a ver con Alex López. Mucho gusto. Mi nombre es Alex López. Yo trabajo en Sencol. Actualmente me he cambiado de puesto y soy asistente administrativo. Bueno, y estudio ingeniería en sistemas. Qué buenísimo.
Gracias. Ahora vamos con Gabriel Manzanares. Quizá no está muy listo Gabriel, o no, por lo menos no le escucho, no sé si ustedes escuchan. Ok, vamos a dejarlo un poco para después. Daniel Castañeda. Hola, buenas noches. Como ya lo mencionó, mi nombre es Daniel Castañeda. Igualmente trabajo. La expectativa es ir aprendiendo un poco más sobre lo que es el programa Excel e ir mejorando cada vez más. Excelente, bienvenido, gracias. Astrid. Buenas noches a todos. Como pueden ver, mi nombre es Brenda Chipázquez. Bueno, actualmente me encuentro estudiando inglés. Mis expectativas con este curso serían ir adquiriendo más conocimiento acerca de lo que es Excel, ya que yo, por lo que he podido ver, es una aplicación que tiene demasiadas cosas y va a ir mejorando cada día. Claro que sí. Exacto, tiene demasiadas cosas. Así es de que quizás lo exploramos y lo exploramos, y ahí pues todo va a depender de, primeramente quizás de la necesidad que tengamos de aplicar un tipo de herramienta, ¿verdad? Y luego surge la necesidad, o luego por pura curiosidad. Si no exploramos, si no practicamos, quizás el aprendizaje no va a ser tan significativo. Lo importante es que pongamos en práctica, que exploremos, que seamos curiosos, y de esa manera vamos a aprender un poco más. Vamos a ver, me queda Joana. Buenas noches, mi nombre es Joana Raquel Cortés, soy de aquí de Jalisco, municipio de San Lucán. Pues mis expectativas para este curso sería seguir aprendiendo todo lo que son fórmulas y todo lo avanzado, lo que es Excel, para ponerlo en práctica. Y actualmente no estoy trabajando, pero sí buscaré trabajo, y ya con más conocimiento, pues espero obtener un trabajo mejor. Claro, cada vez que nosotros adquiramos conocimiento, eso nos va a abrir puertas, ¿verdad? Así que es bien importante el tiempo que usted está invirtiendo en este curso. Así que vamos a aprovecharlo lo más que podamos. José David. Veamos, es Maybelline, ¿verdad? Hola, buenas noches. Sí, es Maybelline. Maybelline, sí. ¿Perdona, Maybelline? Maybelline, ajá, ok. Sí, 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 nos cuenta un poquito de lo que hace. Ajá. Ah, sí, perfecto. Bueno. Mi nombre es Maybelline Cisneros. Actualmente estoy laborando en el Hospital Militar de San Miguel, en el área administrativa. Y por mi carrera, porque soy licenciada en Ciencias de la Computación, y pues creo que estamos bien aquí, ¿verdad? Porque ayuda bastante a mi carrera, a los conocimientos que yo puedo aplicar conforme a las cosas que yo hago en mi trabajo. Y la verdad que, bueno, estamos contentas de estar aquí para aprender más de lo que podamos. Ok, qué buenísimo. Bienvenida. Me queda Oscar. Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Oscar Mazariego. Actualmente laboro en Corporación Industrial Centroamericana, conocida como Corinca, empresa dedicada al reciclaje de chatarra, de hierro, ¿verdad? Procesamiento. Y pues estamos acá para aprender, ¿verdad?
el punto más importante de esta reunión. Correcto. Bien, muchas gracias y bienvenido. Me queda por aquí todavía. A ver, voy a repasar. Estoy aquí con Alex, Astrid, Daniel Castaneda, Daniel Soriano, Gabriel Manzanares, que no pudimos escucharlo. Joana, José Jovito. Hola, buenas noches, teacher. Buenas noches. ¿Qué tal? Veo que ahí el compañero se estaba presentando, el compañero de Corinca. Entonces creo que yo haría lo mismo, ¿verdad? Ok. Bueno, mi nombre es José Jovito Torres Amaya y actualmente yo soy ingeniero electricista y soy un profesional independiente. Me desempeño en el sector de potencia. Y bueno, estamos acá con la dinámica de seguir aprendiendo Excel y además de otro software propio de mi carrera que están enfocados a electricidad de potencia. Y esas son mis dinámicas prácticamente en lo cual yo, mi vida cotidiana. Excelente, bienvenido José. Tenemos aquí... veo que se siguen agregando Jesús Bernabé, nos estamos presentando y un poquito contando de lo que hacemos. A ver, no sé si nos estará escuchando. Vamos a ver quién más nos queda aquí. Rosa Elba. Buenas noches. Buenas noches. Sí, me acabo de conectar. Sí, fíjese que nos estamos presentando, estamos contando un poquito de lo que hacemos. Ah, ok. Mi nombre es Rosa Elba Rivera. Me dedico, bueno, soy asistente administrativo en una empresa privada. Excelente, bienvenida. Me da muchísimo gusto entonces que todos estemos aquí en esta reunión. Así que en la medida que vayamos todos participando, que nos vayamos todos ayudando, porque de pronto una experiencia no va a ser igual a la otra, ¿verdad? La aplicación que tengamos, a ver, aquí tengo unos mensajitos. Ah, perfecto, Gabriel, dice que no le funciona el micrófono, está bien. Oscar, buenas noches y Maybelline, buenas noches. Claro, podemos utilizar la mensajería para cualquier, pues, comentario, sugerencia, aporte que necesitemos. Les comentaba entonces que si bien es cierto, la hoja de cálculo tiene aquí, pues le brindamos como un procedimiento general, una guía, más va a depender de cada uno de ustedes cómo es que la va a aplicar. Y a veces es diferente, ¿verdad? Los casos a veces son distintos de aplicación, pero cuando tenemos una base, ya tenemos como lo establecido, lo genérico, entonces allí pues cada uno va aplicando de la manera en que considere que está bien. Entonces, si en algún momento hay una consulta, pues y si a veces quizás no lo podemos resolver en ese momento, pues por supuesto que lo resolvemos en la siguiente clase, ¿verdad? Pero que todos aportemos y el objetivo es ese, ¿verdad? A medida nosotros vayamos explorando, vayamos descubriendo, eso es lo más importante. Así que les repito, los ganadores son ustedes, el sacrificio que usted está haciendo a esta hora de la noche, hay que aprovecharlo, ¿verdad? Así que vamos a iniciar con la exposición. Pregunta antes, ¿ya todos han logrado ingresar a la plataforma que nos proporciona Inglés Corporativo? Pregunta. Mi caso personal, sí. Quizá vamos a hacer algo. Usted me deja ahí su manita virtual mostrada para los que sí ya lograron ingresar a la plataforma de Inglés Corporativo.
Excelente. Excelente. No sé si, como ya ingresó, ¿verdad? Entonces no sé si ya algunos ya vieron la parte teórica que aparece ahí. ¿Ya vieron el video que aparece ahí? Al final de cada tema van a aparecer unos laboratorios, que es bien importante que usted los vaya haciendo a diario, ¿verdad? Que los vayamos haciendo acá. Quizás el laboratorio va a ir haciéndolo usted individual, pero que la plataforma la vayamos revisando entre todos. Pero me gustaría saber si ya hicieron la parte teórica, la leyeron y la parte del video. Yo aún no. Perfecto. Vamos a realizar esa dinámica de clase, porque entiendo que en el quehacer, en el día, pues estamos en el trabajo y difícilmente quizás en el día nos vaya a quedar como tiempo para estar revisando como la plataforma. Precisamente para esto es el espacio, ¿verdad? Este espacio de la noche para que revisemos la teoría, para que veamos el video. El laboratorio sí lo vamos a hacer individual. Pero de eso se trata este espacio, ¿verdad? Para que vayamos ingresando a la plataforma en este espacio. Así es de que voy a, yo lo reviso unos, perfecto. De acuerdo, Jesús. Iván. A Iván sí no le pudimos escuchar. Hola, buenas noches. Buenas noches. Ya me conecté, perdón, por la tardanza. Sí, sí, estábamos presentándonos, diciendo nuestro nombre y contando un poquito lo que hacemos. Entiendo. Ok. Entonces vamos a ir aquí a la plataforma. Ok, José David, sí, ¿verdad? Hay cosas como estas, ¿verdad? Los problemas técnicos algunas veces se salen de nuestras manos, que a veces se va la energía en la zona, no hay conexión a internet en la zona, a veces el equipo, la computadora con la que nos vamos a conectar o el dispositivo con el que se vaya a conectar, hay algún problema. Esas cosas técnicas realmente nosotros en ese momento pues no podemos como tener una solución inmediata, ¿verdad? Así que eso que sale de nuestras manos, pero en la medida de lo posible, en todo lo que podamos, pues estemos atentos, ¿verdad? Estemos todos los días en la clase, puntualmente en la clase, porque el beneficio es suyo. Así que les comparto. Y aquí tenemos el material de la plataforma. Pues ahí tenemos como objetivo de la lección de este día es que conozcamos la función que se nos presenta en este día en su forma simple, sus argumentos, y posteriormente desarrollando un poquito su función avanzada. Para este día tenemos la función indirecto. Esta función nos permite obtener la referencia de otra celda y no tener que volverla a introducir en una función.
nos ayuda a poder referenciar diferentes pestañas y analizarlas en una única hoja, de una forma más visual. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es entender. Sí sabemos que existen muchas funciones, pero tenemos que entender primero para qué sirven esas funciones. En este caso, la función indirecto en Excel sirve para organizar y encontrar información entre diferentes hojas, indicando el título de la misma. Como toda función en Excel, tiene su sintaxis. Y en este caso, la función indirecto tiene dos argumentos: referencia y el argumento entre corchetes. La sintaxis de la función indirecto, el primer argumento es obligatorio. Todas las funciones en Excel, usted ya a esta altura lo sabe, ya pasó por un Excel intermedio, que las funciones tienen sus argumentos obligatorios y tienen sus argumentos opcionales. Casi siempre los argumentos opcionales están entre corchetes. Así que siempre que utilicemos una función, el argumento que nos encontremos entre corchetes va a ser opcional. Y siempre va a tener un argumento obligatorio. En este caso es la referencia. Es la referencia a una celda que contiene una referencia de estilo A1, que es la más conocida, es la que nosotros ya sabemos cómo se llaman las celdas. Cada celda en Excel tiene su propio nombre: A1, B1, C1, C10, tiene su propio nombre. Entonces, el estilo A1 es el que más conocemos. Una referencia de estilo R1-C1, es decir, fila y columna. Las filas nosotros sabemos que están representadas por números. Las columnas sabemos que están representadas por letras. Pero en este estilo, las columnas pasan también a ser números. Entonces, ya no es la columna A, es la columna 1. Ya no es la columna B, es la columna 2. Entonces, en el estilo R1-C1, fila, columna. Un nombre definido como una referencia o una referencia a una celda como una cadena de texto. Si RefText no es una referencia de celda válida, indirecto devuelve la ref o valor. Cuando recibimos una devolución, hemos ingresado una función y recibimos este tipo de errores, tanto ref como valor o algún otro tipo de error, pues entonces allí algo no anda bien en las celdas. Hemos hecho algo malo en la sintaxis. Si RefText hace referencia a un rango de celdas fuera del límite de fila, que ya sabemos que Excel tiene 1,048,576 filas, o al límite de columna, ¿cuántas columnas tiene? 16,384 columnas, que en su combinación alfabética es XFD. Indirecto devuelve un valor ref cuando hay un error de referencia. Para esto es el argumento obligatorio. Luego tenemos el argumento que es opcional, que está entre corchetes. Un valor lógico que especifica el tipo de referencia que contiene la celda ref. Si A1 es verdadero o se omite, ref se interpreta como una referencia estilo A1. Si A1 es falso o se omite, ref se interpreta como una referencia estilo F1-C1. Y todas las funciones tienen su asistente. Y ahí están los argumentos de la función. Entonces, algunas veces podríamos ocupar el asistente y en otras ocasiones, de una vez, editarlos directamente en la celda. Presiono siguiente y tenemos el video de la clase. Así está estructurada, todas las clases están estructuradas de esta manera.
Tenemos la parte teórica, tenemos un video explicativo, el ejercicio de la clase y el laboratorio de la clase. Vamos a apreciar el video. Hola, bienvenido a tu curso de Excel avanzado. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar con la función indirecto. La función indirecto nos permite obtener la referencia de otra celda y no tener que volverla a introducir en una función. Nos ayuda a poder referenciar diferentes pestañas y analizarlas en una única hoja de una forma más visual. ¿Para qué nos sirve la función indirecto en Excel? Sirve para organizar y encontrar información entre diferentes hojas, indicando el título de la misma. La función indirecto en Excel pertenece a la categoría de funciones de búsqueda y referencia. Una vez que hemos seleccionado la categoría de búsqueda y referencia, encontramos la función indirecto y podemos ver un poco más acerca de ella. Dice que devuelve una referencia especificada por un valor de texto. Aquí tenemos los argumentos de la función indirecto. La referencia tiene que ser texto y el valor lógico, que puede ser opcional. Dice que A1 es un valor lógico que especifica el tipo de referencia. Puede ser texto, puede ser una celda, puede ser un rango de celdas o puede ser falso. Si es falso, es el estilo A1 y puede ser verdadero u omitido. Me voy a dar en cancelar porque no voy a utilizar el asistente de funciones. En este libro encontrarás 2 hojas para que puedas practicar la función indirecta. Vamos a ver el primer ejercicio. Tenemos estas cantidades que se encuentran de la columna A a la columna E en la fila 5 a la fila 9. Y aquí voy a escribir una de esas columnas. Por ejemplo, la columna C en la fila 8. El valor que se encuentra en esta referencia de celdas me lo va a devolver la función indirecto. Es importante mencionar que la función indirecto, dentro de ella podemos agregar lo que es la concatenación de datos, como en este ejercicio que tiene que unir el valor de la columna C con el valor de la fila 8. Entonces, utilizamos E1, agregamos el signo para concatenar que utiliza la función dentro de Excel y agregamos el dato de la columna B2, que es donde va a buscar en la fila 8. Una vez que tenemos ese argumento dentro de la función indirecto, cerramos paréntesis y me indica que dentro de la columna C, fila 8, se encuentra el valor 92. Veamos aquí si es correcto. Aquí se encuentra. Vamos a ir marcando esos valores que me va devolviendo para ver si es correcto. Hagamos otro ejemplo. Ya tenemos la función establecida dentro del valor. Ahora únicamente cambiamos lo que es el rango de la celda y el número de fila. ¿Qué se encuentra dentro de la celda B2, número 9, 328? Veamos si es correcto. Columna B, fila 9, 328. Ese dato es correcto. Esta es la función indirecto en su forma más sencilla. A lo largo de este curso vamos a estar trabajando con la función indirecto en su forma más avanzada. Veamos el siguiente ejemplo. Dice que el usuario debe digitar una letra que identifica el nombre de la columna y un número que identifica el número de la fila. Excel debe devolver el valor que corresponde a la celda cuyo nombre sea el nombre de la columna y el número de la fila. En este caso también vamos a utilizar la función concatenar. Digite una letra. Esta letra siempre debe de hacer referencia a la columna. Voy a hacerlo.
con la letra E, digite un número. Tenemos que tener en cuenta que es el número de fila donde la función va a hacer esa búsqueda. Voy a escribir el número 10. La celda buscada es. Para que Excel me devuelva la celda buscada, voy a utilizar la función concatenar para que me una el dato de la celda con la fila. Dice que estoy buscando la celda E10. El valor encontrado por la función indirecto, en este caso, va a ser, si ya tenemos concatenada la referencia de la celda, no necesitamos hacerlo de nuevo dentro de la función indirecto. En este caso, hacemos únicamente la referencia, y la referencia va a ser la celda donde se unieron los valores de la columna con la fila. En este caso es en la celda I9. Presionamos la tecla Enter y nos dice que el valor que se encuentra en la celda E10 corresponde a el mes de mayo. Aquí tenemos el resultado. Hagamos otro ejemplo. Cambiemos únicamente lo que es el dato de las celdas. Voy a poner la columna C, y en este caso me devuelve un dato numérico porque dentro de la columna C se encuentran valores numéricos. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en tu próxima clase de Excel avanzado. Muy bien, luego tenemos entonces la plantilla para que podamos hacer el ejercicio. Entonces, en mi caso, he descargado ese ejercicio, lo voy a localizar y se los muestro. Ok, entonces aquí está el ejercicio que se nos mostraba cómo hacerlo. En la celda B1 yo tengo que escribir algún nombre de columna que pertenezca al rango y la fila también para que nos devuelva el valor. Entonces aquí en la columna yo puedo escribir cualquier letra entre la A y la E. Y escribo, por ejemplo, la columna C, y en la fila tengo que escribir una fila entre la fila 5 y la fila 9. Entonces, para poder saber qué valor hay en esa celda, entonces precisamente buscamos la función indirecto que nos va a devolver el contenido de esa referencia. De esta referencia, pero se ha utilizado el concatenar porque ya sabemos que el nombre de una celda está compuesto por su nombre de columna y por su número de fila. Entonces, por eso es que concatenamos la celda que contiene la columna y la celda que contiene la fila. Entonces, dice que en C9 nos ha devuelto el contenido que es 413. Entonces, básicamente, eso es en su forma básica lo que hace la función, devolver el contenido de una referencia. Estos números pueden ser cualquier cosa que usted utilice, cantidades de producto, dinero, cualquier número, cualquier cosa puede ser ese número. Más adelante vamos a ir haciendo ya ejercicios puntuales y específicos. Y como ya esta función contiene la referencia, ese es como ya un uso básico. Entonces, todo lo que se haga acá, por ejemplo, si escribo la letra E, en 9 me dice que en la intersección de la columna E con la fila 9 nos devuelve el contenido que hay en esa celda, que es un 924. El siguiente ejemplo es muy similar. Dice que hay que digitar una letra dentro del rango, o sea, dentro
entre la B y la E, ¿verdad? Se digita una letra, se digita un número dentro del 6 al 12. Y aquí hicimos la concatenación directamente en la función. Aquí hacemos la concatenación como solo ella, ¿verdad? Sin utilizar la función. Entonces ya sabemos que para concatenar es el ampersand. Y tenemos la unión de la letra con el número para componer el nombre de la celda. Y el valor encontrado va a ser entonces, utilizando la función que estamos viendo este día, y la referencia ya no sería como la concatenación que hicimos de una vez, sino que ya tomando esa celda que ya tiene la referencia. Entonces nos dice que el contenido de la celda de 6 es lunes. Entonces ahí vamos cambiando nosotros y quiero poner aquí un número de fila y ahí vamos poniendo y nos va devolviendo el contenido de esa referencia. Entonces básicamente el uso es ese. El nombre de la función es como bastante lógico. Indirectamente está llamando a otra función. Voy a hacer unos ejercicios en la hoja siguiente para trabajar siempre, solo que voy a cerrar algunas cosas para que no, para tener, optimizar un poquito más el equipo. Voy a hacer una hoja. Y vamos a hacer un ejemplo. Aquí voy a ponerle, bueno, no lo quiero con decimales, solo quiero que el número quede con miles. Ustedes saben que, por ejemplo, yo aquí voy a escribir un valor, voy a escribir otro valor. Esta celda donde está el número 10 es la B4, pero yo puedo hacer de que esa celda tenga otro nombre, cualquier otro nombre. Y por ejemplo, voy a agarrar un nombre de aquí y que esta celda no se llame B4, sino que se llame Alex. Entonces, esta celda ya no se llama B4. Y aquí me doy cuenta, en el cuadro de nombres, me doy cuenta que aquí hay una celda que se llama Alex y que se ubica en B4. Ya no se llama B4, se llama Alex. Entonces, por ejemplo, también puedo, como para hacer diversidad de ejemplos de la función, voy a poner aquí un número 5. Y voy a hacer aquí unos ejemplos.
Si yo, por ejemplo, digo la función indirecto y en la referencia selecciono la celda A2, pero la A2 nos está llamando a otra celda que se llama B2. Es decir, la devolución que espero en este momento no va a ser B2, sino que va a ser lo que contenga B2. Entonces me devuelve el valor que tiene esta celda. La referencia, si bien es cierto, con la función indirecto estoy llamando a la celda A2, pero la misma celda A2 nos está llamando a otra celda, entonces nos devuelve el contenido de esa celda. Entonces, no me devuelve lo que hay en A2, sino la referencia. Entonces, como se está refiriendo a otro valor, entonces B2 nos devuelve lo que hay en esta celda. Si, por ejemplo, acá, ¿qué va a suceder? Sucede básicamente lo mismo. Si yo con la función indirecto selecciono la celda A3, pero la celda A3 me está haciendo referencia a otra, la devolución no va a ser B3, sino que va a ser lo que contenga B3, que es exactamente ese número. Si, por ejemplo, hago casi que lo mismo, indirecto, ¿qué me va a devolver si lo hago de esa manera? Indirecto A4, me va a devolver el número 10 porque esta celda se llama Alex. Entonces, estoy llamando a la celda A4 que no me está devolviendo Alex. Me está devolviendo lo que contiene la celda que se llama Alex. Y en efecto, es un número 10. Y el otro ejemplo que podemos hacer, como ya sabemos que la función busca referencias, devuelve contenidos de referencias, y ya sabemos que los nombres de celdas están compuestos por letras y números, entonces puedo hacerlo también de otra manera. Puedo hacer que la función, yo puedo decirle, ok, quiero saber qué es lo que hay en la celda que comienza por B, pero que a su vez quiero que me lo una con el número que está en esta celda. Y de esa manera también puedo utilizar una concatenación. Entonces, el nombre de la celda está compuesto por la letra y por el número, que ese número está en la celda A5. Entonces me devuelve lo que contiene B5, ya que eso fue lo que se le indicó acá. ¿Qué hay en la celda B5? Y lo une. Lo que hay en B5 con lo que contiene la columna B con lo que contiene la celda A5. Entonces, esos son como sus usos básicos. Ahora, voy a generar otra serie de números. Por ejemplo, lo voy a hacer en otra hoja. Digamos aquí yo tengo un número. Nosotros sabemos de la manera básica que si yo quiero que en B1 se refresque este valor, entonces lo que va a hacer es precisamente llevárselo, ¿verdad? Este valor, llevárselo para acá, porque eso es como lo que normalmente hacemos. Si yo quiero que una celda vaya cambiando dependiendo de otra, yo aquí cambio un número, pues ahí va a ir cambiando. Ahora, si yo aquí le pongo la función, vamos a ver acá,
lo que hay en A5, pues también, allí tengo por qué tengo este tipo de error, porque estoy, este no tiene una referencia. Entonces, la función no va a funcionar si en la celda no hay una referencia. Entonces, me va a dar un error de referencia. Veamos qué pasa si hago eso. Entonces, como aquí no hay una referencia, entonces aquí estoy obligando a que me devuelva el contenido, pero entre comillas. Por eso es que pongo la celda entre comillas para que me lo devuelva, ¿verdad? Entonces, eso es como también de las cosas un tanto básicas que tenemos que contemplar de esta función. Entonces, también esta función, lo voy a hacer acá, dice que tiene dos estilos. Pongo, por ejemplo, aquí no tengo ninguna celda de referencia, pero por ejemplo voy a poner esa celda que ahorita no hay ninguna referencia. Entonces, por ende, algún error nos va a dar porque no hay una celda. Pero por ejemplo, voy a escribir A5 y entonces ya me lo devuelve. Pero quiero que veamos la otra parte. Cuando escribimos el punto y coma, que es el separador de argumentos, entonces aquí dice estilo F1C1. Si yo selecciono ese estilo, también tengo un error, porque en A4 no está ese estilo. Si yo quiero que el estilo, puedo volver a ponerlo. Si yo quiero que el estilo F1C1 funcione cuando lo doy de esa manera, entonces aquí, ¿qué tendría que escribir? La fila donde se encuentra este valor es la 5. Y la columna donde se encuentra este valor es la 1. Entonces ahora vea que ya esta referencia ya funciona con ese estilo. Entonces, esta con el estilo normal que ya sabemos, ¿verdad? Ahora, si yo le pongo el otro estilo, A4, ¿verdad? Punto y coma. El estilo A1, mire, está llamando el contenido de la celda A4 con su estilo A1. Veamos qué pasa. Nos da un error porque no es el estilo. El estilo es A4. A5, perdón, porque ahí está el número. Ahora sí. Entonces, ahí están los diversos estilos que se pueden aplicar. Entonces, yo puedo hacer que esta referencia sea la A5 o puedo hacer aquí también que la referencia sea la fila 5, que es donde está el valor, con la columna 1, que es donde está el valor. Entonces, aquí puedo ponerle, le voy a poner aquí, por ejemplo, estilo A1, estilo F1C1. ¿Y cómo va a quedar? Bueno, la función indirecta de esta referencia con el estilo A1 y la función indirecta de esta celda con el estilo F1C1. Y me devuelve el valor que está en la celda A5. Esa es como su función natural de esta función indirecta. ¿Qué más entonces podemos hacer? Bueno, ya nos dimos cuenta en los ejercicios anteriores que podemos escribir por separado y después componer el nombre de la celda. Eso lo hicimos directamente en la función indirecto
y lo hicimos aquí como separado, ¿verdad? Esta celda solo nos sirve para concatenar el nombre de la celda y esta función solamente para llamar la referencia. Y aquí que nos hemos dado cuenta que pese a que estamos llamando otra celda, pero esa celda tiene referencia a otra. Y aquí hemos visto los dos estilos disponibles de la función. Ahora, podemos tener también una serie de números. Voy a hacer, por ejemplo, digamos, voy a hacer una serie de números como, o nos aprovechamos de estos números. Me voy a aprovechar de esta serie de números, que como les decía, puede ser representar cualquier número, puede representar dinero, puede representar cantidades de producto, cantidades de cualquier cosa. Entonces, me voy a traer este rango de valores y voy a hacer, esta hoja me la voy a llevar al final. Entonces, esos valores los voy a dejar, por ejemplo. ¿Qué pasó? Sí. Me aprovecho de esos valores, hago otra hoja y copio esos mismos valores. Tengo la hoja 3 y la hoja 4 con esos mismos valores. ¿Qué pueden representar esas hojas? Pueden representar meses. Pueden representar categorías de productos, pueden representar empleados, pueden representar años. Estos números pueden representar cualquier cosa. Entonces, tengo estas dos hojas con los mismos datos. Voy a hacer otra hoja donde voy a resumir estos datos. Por ejemplo, voy a hacer una hoja... Voy a traerme ya la estructura que tengo aquí. Allí tengo una estructura en donde tengo el nombre de la hoja. En este ejemplo, la hoja se llama hoja 3. En su vida cotidiana, sus hojas tienen diversos nombres. Hoja 3 y hoja 4, que es el ejemplo que voy a hacer. En la hoja 5, tengo las columnas. Vamos a ver qué columnas tengo. Tengo desde la A hasta la E. Desde la A hasta la E. Ahí se están repitiendo algunas y algunas filas que también pueden ser aleatorias. Las filas llegan hasta la 5. Entonces aquí podría tener algún tipo de error. O simplemente me va a devolver quizás un valor nulo. ¿Qué voy a hacer en este valor? Aplicar la función indirecto. Si usted dice, ok, quiero saber qué es lo que hay en la celda A4 de la hoja 3. Vamos a ver qué es lo que hay en la celda A4 de la hoja 3. En la A4 está este número. ¿Qué hacemos cuando no conocemos la función? Venimos y solo sencillamente nos vamos a la hoja 3. A4, y ya nosotros, mire cómo tenemos la estructura, presiono Enter, y yo ya tengo el valor, sin andar ocupando otra función. El punto va a ser cuando ya tengamos como muchos datos y que esos datos estén como cambiando mucho. Ahí nos vamos a encontrar posiblemente en problemas. Mire la estructura, cómo va. Nos está llamando el nombre de la hoja, y siempre que hacemos una llamada a una hoja, se nos coloca el signo de admiración cerrado. Eso indica que así está estructurada la hoja cuando la llamamos. Y aquí tenemos la celda A4. Pero el punto es que aquí nos está, estos valores pueden cambiar. Alguien puede venir y decir, ya no quiero la hoja 3, quiero la hoja 4. O que esa hoja se llama vendedores, o que esa hoja se llama, tiene nombres de personas, se llama Astrid, esa hoja se llama Daniel, esa hoja se llama alguna categoría de producto.
Entonces, alguien puede venir y decir, no, pero es que ya las hojas no se llaman así, las hojas son diferentes. Y aquí la columna yo también la quiero cambiar. La fila también la quiero cambiar. Entonces, ahí es donde ya se inutiliza esta, porque hay que volver a hacerlo. Entonces, ¿qué hacemos para no hacerlo otra vez? Excel nos da la facilidad de hacer una sola vez las cosas y luego ya solo replicarlas. Entonces, para eso venimos y utilizamos la función. ¿Cuál va a ser la referencia? Pues la referencia va a ser el nombre de la hoja. Solo que, si yo utilizo esto, mire, por ejemplo, usted dirá, ok, como ya tiene el nombre de la hoja, yo vengo y concateno el nombre, concateno el A4, ¿verdad? Porque están separadas, la columna y la fila me las están dando separadas. Entonces digo yo concateno la columna y la fila para obtener el valor de la celda. Tenemos un valor de referencia. Porque estamos llamando a una hoja, pero no estamos representando o respetando su estructura. Ya vimos que después del nombre de la hoja tenemos que colocar un signo de admiración. Entonces, para eso, le ponemos entre comillas el signo de admiración cerrado. Y ahora sí, nos tendría que devolver el valor. Así se llama la hoja. En A2 tenemos el nombre de la hoja, que es la hoja 3. Pero tiene que ir con esta estructura y concatenando el nombre de la celda. Entonces ahora sí ya nos va a devolver lo que hay en la hoja 3 a 4. Ahora, ¿ya puedo arrastrar? Sí, verifiquemos. Dice que en la hoja 3, en la celda B3, yo tengo que encontrar un valor de 913. Hoja 3, celda B3, hoja 3, celda B3, nos devuelve el 913. Y así puedo ir arrastrando. En la hoja 3, celda D5, hay un valor de 589. Y solo vengo a verificar. En D5 hay un valor de 589. Entonces ahí solo igual, solo voy arrastrando. Y claro, ¿verdad? Aquí nos da cero porque en la hoja 4, C8, pues no, nosotros no tenemos valor en C8, ¿verdad? A menos que sigamos agregando valores o modifiquemos el número de fila. Acá lo mismo, en E10, en la hoja 4, tampoco tenemos valores. Entonces, o modificamos la fila o rellenamos de valores las celdas, ¿verdad? Entonces, así también es como un uso que le podemos dar a la función indirecto. Ok. Entonces decíamos que este es como un uso básico que podemos hacer de la función. Veamos qué más podemos hacer. Voy a irme aquí a la hoja 4 por hacer otro ejemplo. Y quiero sumar, digamos, quiero sumar dos celdas que se puedan escribir aquí. Por ejemplo, la C1, que se sume con la, no importa aquí, ¿verdad? C1. Entonces, ¿qué hago? Escribo la función indirecto de esta referencia. Cierro el paréntesis. Escribo nuevamente la función con esta celda. Ok, ahí me está haciendo la suma de C1 y C2. Veamos si es cierto. Nos ha dado 1389 la suma de esas celdas de C1 y C2. Veamos si es cierto. Aquí abajo usted se puede dar cuenta de que la suma de el valor que está en C1 y en C2 es 1389, justo la cantidad que nos ha dado aquí. Entonces yo puedo aquí venir y cambiar este A4. Y allí me está sumando A4 con C2. Entonces A4
con C2, observe aquí que nos está dando la suma de 703, en efecto, ¿verdad? Entonces, ese es otro de los usos que podemos darle a la función. Para este día me voy a quedar hasta acá. Por favor, utilice el chat, ¿verdad? O usted me puede interrumpir sin ningún problema, active su micrófono o escriba. Este día me voy a quedar hasta acá porque yo tengo que conectarme a otra clase posteriormente. Así que mañana vamos a seguir con esta función y haciendo aplicaciones de la función indirecto. Los veo mañana. Muchas gracias por haber estado este día. Muchas gracias, sí, igualmente. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.